Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Aceleremos la sociedad en República Dominicana, aceleremos nuestra patria. Hermanos, hermanas, este darse prisa primero comienza por nosotros, por ti, por mí, por nosotros. Darnos prisa hacia la santidad, hermanos, hermanas, hacia la iluminación, hacia el despertar. Hay un concepto que me encanta, la sinergia. La sinergia es la unión de dos fuerzas o más que provocan un gran impacto. Y el principio sinérgico reza así: el todo es mayor que la suma de la parte. El todo es mayor que la suma de la parte. Y la frase sinérgica más hermosa que jamás haya leído ha brotado del intelecto de un gran académico del siglo pasado, un sacerdote jesuita francés, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, un gran científico, sacerdote jesuita. Y la frase sinérgica es así: nada en el universo podría resistir el ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. Repito la frase: nada en el universo podría resistir el ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. Un número bastante de inteligencia, de científicos, ellos y ellas, que orientan toda su capacidad intelectual, todo su cerebro, toda su materia gris, a conseguir un objetivo, lo conseguiría. Nada en el universo podría resistir el ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. Agrupadas y organizadas. No dispersa. Digamos, esta frase sinérgica como explica esta consigna que siempre decimos: en la unión está la fuerza, en la unión. En la unión está la fuerza. En la unión. Hermanos, hermanas, y se dice, o es el principio, la sinergia es la unión de dos o más fuerzas que produce un gran impacto. Que produce un gran impacto. Hermanos, hermanas, la mayor fuerza sinérgica no es esta expresión hermosa de Teilhard de Chardin, que un grupo de científicos, todos podrían lograrlo, con sus inteligencias orientadas hacia la consecución de una meta. Eso no es lo mayor. ¿Ustedes saben cuál es la mayor fuerza sinérgica? La unión de una persona con el Espíritu Santo. Si la unión de una persona con el Espíritu Santo produce el impacto sinérgico de María Santísima, si la unión de una persona con el Espíritu Santo produce el impacto sinérgico de un Francisco de Asís y todos los santos y santas, ¿qué sería, hermanos, hermana, la unión del Espíritu Santo con... Estamos hablando aquí de una unión consciente, sobre todo de parte nuestra. La unión del Espíritu Santo con más de 1.000.000.000 de seres humanos.
que somos los católicos en los cinco continentes. Hermanos, hermanas, el universo, la planeta Tierra, no podría contener tal impacto sinérgico de 1000 cerebros, de 1000 corazones iluminados. No. De verdad, esto es una verdad dogmática, bíblica. El universo humano no podría contener en sus coordenadas de espacio y tiempo 1000 millones de seres humanos iluminados. ¿No? Una energía demasiado poderosa. Entonces, hermanos y hermanas, por eso esa frase de Santa Catalina de Siena, hay que tratar por lo menos 500 iluminados al mismo tiempo. Si somos lo que debemos ser, prenderíamos fuego al mundo entero. Luego, hermanos y hermanas, démonos prisa y busquemos la iluminación. Busquemos el despertar. Por lo menos que en cada continente haya un iluminado, una iluminada. Con 5 personas iluminadas, el mundo cogería fuego. Pues serían 5 personas que reproducirían permanentemente al gran iluminado, que es la luz, Cristo, Jesús. Y Jesús es lo máximo que ha tenido la humanidad, hermanos y hermanas. Siempre me impresiona, ¿verdad?, que Jesús en solo 3 años provocó la revolución más profunda, más permanente sobre la faz de la tierra. Piensen ustedes en 5 Jesús en el planeta Tierra hoy. ¿Qué revolución habría? 5 Jesús. Uno en América Latina, otro en Europa, otro en África, otro en Oceanía y otro en Asia. Con 5 personas iluminadas, el mundo sería diferente. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia y que aparezcan pronto esas 5 personas iluminadas. Hoy martes tenemos el texto del Salmo 55, verso 4. Salmo 55, verso 4, dice: ante la voz del enemigo, bajo el abucheo del malvado, vierten falsedades sobre mí, me hostigan con saña. Cada vez que leamos, hermanos y hermanas, de Salmo 55, recordemos cómo lo titula la Biblia de Jerusalén: clamor al Dios, perdón, oración del calumniado. Es una persona bajo el azote, bajo el látigo de la calumnia. Bajo el látigo de la calumnia. Entonces dice: gimo ante la voz del enemigo, el enemigo que me calumnia, bajo el abucheo del malvado. El malvado me abuchea, me llena de improperios, se burla de mí. Vierten falsedades sobre mí, me hostigan con saña. Es el lamento, es el gemido, es el desahogo de una persona calumniada. Hermanos y hermanas, leyendo este Salmo a la luz del Nuevo Testamento, Jesús nos responde y nos dice: bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ante la persecución, ante la calumnia, por el nombre bendito de Jesús,
alegrémonos y regocijémonos, porque grande será nuestra recompensa en el cielo. Qué hermoso, hermanos y hermanas, leer la Biblia a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesús. Hagamos, hermanos y hermanas, con devoción y tratemos de vivir esta oración de la filiación divina, porque es poner en práctica lo que más nos ayuda a ascender en nuestro camino espiritual, la práctica de la filiación divina. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Continuamos con ustedes, hermanos y hermanas, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, comentando un capítulo denso dentro del contexto del discurso de despedida de Jesús, capítulo 15. Vamos a comentar hoy un versículo sumamente hermoso, paradigmático, es el verso 12, donde nos dice Jesús. Es un imperativo de Jesús, hermanos y hermanas. Dice Jesús, verso 12.
Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hermanos, hermanas, este versículo aparece 5 veces en el discurso de despedida. Lean, por favor, capítulo 13 del 34 al 35, dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todo que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Un estribillo de Juan. Hemos leído hoy el verso 12 del capítulo 15. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el verso 17, lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Un estribillo juaneo. Como que lo esencial, ámense, 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 ámense. Es precisamente Juan quien nos introduce en este concepto teológico tan sublime, hermanos y hermanas, tan importante, el hombre nuevo, que Pablo trabaja también hermosamente, la nueva criatura, el hombre nuevo. Y sabemos, hermanos y hermanas, que el hombre nuevo, la mujer nueva, es consciente de su nueva identidad. De su nueva identidad. Y la nueva identidad del hombre nuevo, la mujer nueva, es nuestra espiritualidad, la filiación divina. La filiación divina. El hombre nuevo, la mujer nueva, hermanos y hermanas, recuperan su naturaleza primordial. Recuperan su naturaleza primordial, y la naturaleza primordial del hombre nuevo, la mujer nueva, es el amor y la paz. El amor y la paz. Los dos grandes teólogos del Nuevo Testamento nos hacen saber que Dios es amor, Juan, y que Dios es paz, Pablo. Pablo habla del Dios de la paz, de la paz. El Dios de la paz. Y Juan nos dice que Dios es amor. Pedro nos dice que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Si el hombre nuevo, la mujer nueva, recuperan su naturaleza primordial que perdimos en Adán y en Eva. Perdimos la capacidad de amar a Dios y al prójimo. Pero el hombre nuevo, la mujer nueva, recuperan su naturaleza primordial, que es amor. Y Jesús, que es amor y paz, nunca perdió su naturaleza primordial, que es amar. Por eso me encanta esto que les comento nuevamente. Lo que sucedió en la pasión. En la pasión, hermanos y hermanas, se unieron el diablo y el mundo materializado en las autoridades judías. El Sanedrín, los fariseos, los escribas, los dirigentes judíos. Y ellos se unieron para tentar a Jesús en su naturaleza, en su amor y en su paz. Vamos a golpear a Jesús. Vamos a hacerle daño, a torturarlo. Hacerle daño, a torturarlo, para ver si él
nos odia, pierde su paz, se llena de violencia, nos golpea, nos maldice. Pero Jesús le dice a aquellos hombres que mi naturaleza es amarlos. Mi naturaleza es estar sereno en medio del tormento. Mi naturaleza es amarlos. Inclusive, hermanos, hermanas, inclusive, me atrevo a hacer esta afirmación, inclusive amar al diablo. ¿Cuál es la forma de Dios amar al diablo? Que no lo aniquile en el ser. No lo aniquile en el ser. Este es un misterio del ser, de la existencia, de la existencia consciente. De la existencia consciente. La existencia consciente, hermanos y hermanas, es un gran don. Un don tan hermoso que Dios no se lo quita al diablo. La existencia consciente es un don. Entonces Jesús le dice, porque Jesús, como Dios, tiene el poder de aniquilar al diablo, pero no lo aniquila. No lo aniquila. Lo deja en el ser, como Dios. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esta perfección del amor. Y decirle a aquellos que nos odian, a aquellos que nos persiguen, que nos maltratan, que nos hacen daño, hijo mío, es que mi naturaleza es amarte. Ah, por más que tú me golpees, por más daño que tú me hagas, que tú me escupas, o sea, yo no puedo hacerte daño porque mi naturaleza es amarte. O sea, mátame, destrúyeme, pero yo tengo que amarte porque es mi naturaleza. Ese es Dios, hermanos, hermanas, ese es Dios. Yo que soy su hijo debo actuar igual. Por eso Jesús insiste, ámense, ámense como yo les he amado a ustedes. Y aquí vemos que la referencia, Juan da aquí un salto. ¿Y por qué no? Digamos un salto cualitativo. Esa expresión que nos encanta tanto, un salto cualitativo. No es amar al prójimo como a mí mismo, porque yo como naturaleza creada, puedo no amarme. O sea, cuando el suicidio es un acto de desamor a mi ser. El suicidio es un acto de desamor a mi ser. Yo me estoy haciendo daño, yo. Yo no me amo. Y además la prueba de que no me amo es que yo peco. Me hago daño. Cada pecado es un acto de desamor a mí mismo. Mato mi alma. Entonces el punto de referencia es Jesús, ámense como yo los he amado a ustedes. Entonces hermanos, hermanas, transformémonos cada día más en nuestra naturaleza original, que es el amor y la paz, y que nada ni nadie perturbe nuestra naturaleza original. Repito, me encanta esta respuesta de Jesús al diablo y al mundo. Yo no puedo, al diablo le dice Jesús, yo mi naturaleza es amarte. Y repito, Jesús ama al diablo respetándolo en el ser, no lo aniquila, no lo aniquila. Entonces, hermanos, hermanas, transformémonos en lo que somos. Somos fundamentalmente amor y paz. La bendición para todos y para todas. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos.